Muy buena gente, volvemos otra vez en un capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y estamos otra vez en Kakariko, tenemos aquí a Atelia. Atalia, Atelia, Atelia, Atelia. Atelia, Atelia, es un nombre que nunca me lo aprenderé de verdad. Y tenemos una sorpresa, que es ¡tata! El traje del héroe del tiempo, el traje de Link de Ocarina of Time. Que si os veis aquí, tampoco es que dé mucha defensa, da una normal, de hecho este da más, pero este mola más, así que vamos a dejarlo de aquí. Y este traje, para quien no lo sepa, se consigue con el amigo de Link de Ocarina of Time, de la serie Ocarina of Time, que es el Link que tiene una ocarina, tocando, está tocando la ocarina. Y cada vez que lo pasa en sí, pues lo detecta la Wii U, o la Switch también vale, es lo mismo. Pues te puede dar, bueno, siempre te da un cofre, ¿no? Y el cofre te puede tocar una parte de las tres que conforman el atuendo completo. Solo se puede hacer una vez cada 24 horas, pero el pequeño truco es que si cambia el horario a la consola, por lo menos la Wii U, ¿vale? Va cambiando el horario, va sumando uno, en plan, hoy es día 1, mañana es día 2 y esas cosas, pues siempre te va dando regalito. Después pones el horario normal a la consola y ya está. Una piedra. O una rana. Y así es como se consigue este traje. Haciendo eso, repitiendo. Y mira, qué bonito está. Qué mono. Me da igual. Alguna vez vamos a tener que cambiarlo. Yo sé, cuando necesitemos soportar el calor, soportar el frío o nadar, ¿no? Pero por ahora no. Así que siempre que podamos vamos a tener puesto este traje. Porque me mola mucho. Y es un traje de Link de verdad. No es un traje como este que sale. Que tiene la ropa esta azul. Que es un traje de Link. Puede estar más o menos guapo, ya dependiendo de los gustos. Pero este mola más. Este o cualquier traje que te dé los amigos del Link. Para el Zelda. Te dan este y creo que también te daban el Twiggy. ¿El del Wind Waker? De Wind Waker y también el Twiggy. Creo. No sé si me salta alguno, pero creo que ya no hay más. Y bueno, pues vamos a ir a donde está el puntito. Yo creo que llego ahí escalando a tope. Sí. Yo creo que podemos llegar. Sí, llego. Tienes un Y poquito. aparte, no. Beh, del tirón. Ya tiene la torre. Sí, vamos a suponer que es esta. Que supone, porque. No vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar. Mandoble, tío. Te lo mando. Que no me gusta el mando. Los mandobles en general, la espada, las armas a dos manos, mejor dicho, no me hacen mucha gracia en el juego. Sinceramente, ¿es por aquí? Sí, es por aquí. Parece lenta y el daño acorde a la lentitud no me parece tan bueno. Me gustan más las armas rápidas, lanzas. Las lanzas están muy rotas. Hacen mucho daño, son muy rápidas y alejan mucho. A mí no me han dado de regalito. Aquí ha habido. Bueno, ha habido. Hubo, mejor dicho. Una batalla bastante intensa, ¿no? Porque si hay muchos cuerpos de estos. Lagarto, lagarto. Se me escapó. Siempre se me escaparán los lagartos. A menos que lo vea. Porque si lo veo, me pongo en plan sigiloso. Y ya está. Pero como no es el caso, muere. Muere, chuchu. Ranilla ancestral. Hombre, hay alguien. Increíble. Sí. Vale. Una muralla que ha visto tiempos mejores. Y en verdad ya lo podían haber reparado un poquillo, en verdad, ¿eh? No habrá dinero. Pero si vienen otra vez los guardianes. No habrá dinero. Todavía no aguanta, ¿eh? No habrá dinero. Ah, pensaba que era una tumba. Por un momento pensé que era una tumba. Yo fui antes a Telia esto, antes que a Kariko.
Sí, perfectamente, no Porque yo importa. digo, yo dije, coño, el principal cacarico, Atelier no sirve para nada. Voy a Atelier primero. Pues Y sí, luego es pues. mentira, sí sirve Atelier. Es malo, llevan ahí. Sí. Tú escuchas juego toda la vida a Zelda y dices cacarico, importante, Atelier, basura. No sé qué es, no me Por importa. eso, todo lo que no sé lo que es, basura. Y después resulta que no, pero bueno. Oh, son bombas. Vamos a explotar cosas, amigos. Esto siempre mola. ¡Joder, FPS! Bueno, pega bajones. No, la cosa que botín poquito. Pero solo la explosión ha merecido la pena. Vamos a coger la horca. Vamos a matar gente. Sí. Giga. No, que me han dicho que es malo. No has esquivado. Da igual, como un pescadito bueno. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Maldita sea! ¿Pero qué dice? ¿Quieren? Descarte. De con muñeco. ¡Oh! Me dijo que era arroz. Muere, 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 muere. Muere, muera. Es uno del clan Jigga y lo ponéis a corta cosa. Que me quería robar la rupia. Vale, he cogido. Sí, he cogido la horca. La. Bueno, pues ya está. Después todo nos duran tres peos. La verdad. Es verdad que estamos buscando una torre. Tengo muchas cosas aquí. Puedo ir para allá, ¿eh? Yo quiero la torre. A ver el mapa. Qué más bonito. Y tiene la torre. Vamos a desviar ligeramente para allá. Sí, creo que es la que había que quemar cosas. Que tenía espinita. No, creo que era esa. Vamos a verlo. Es que yo cogí una de esas antes de Kakariko. Y creo que era esa. Hombre, si habías venido antes aquí, fijan Kakariko, pues esta. Me suena, tampoco es 100%, pero me suena bastante. Fuera. Hombre, joder. Mi tío tan fuerte que me ha dolido hasta a mí. Me llevar. Así es, ¿no? Oye, la ¡Oh! cabra, ¡Mira! ¡Está fregando! ¡Oh! Huye. ¡Oh! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Cómo odio que se vaya a ir por un lado! ¡Morí! ¡Uy! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! No, no, huye, 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 que son muchos bichos. Toma. Harta vida. Aguantar los golpes. Creo que era esto. Pero me acuerdo lo que había. Creo que hay más moblin de estos para arriba. Seguramente. Hay un par de más de estos. Que me suena. Me costó bastante yo matarlo. ¡Pone el FPS! Vale. Vale. Sí, al principio.
Estaba escondido. No, le he reventado la boca. Vale. Me voy. Se me lo salto. ¿Ves? ¿Ves cómo tenía espina? Sí. Tengo buena memoria, coño. Yo fui un cutre, yo le puse la hoguera al tío entero. Después se me ocurrió eso de dándole con el palito. Ese está ahí. Tranquilo. Toma. Era porra, que mierda. Prende el perolo. Sí, Es que si tiene fuego infinito. A ver, vamos a coger el hacha. Que se puede prender también así. Para la gente que no lo sepa. Sí, con el pedernal y ya está. Arriba derecha. Vale. Lo pone aquí. Al lado. Y hace. Vale. Me hago el palito ese. Bueno, qué coño. Como la porra, quema la porra. Eso es lo que va a hacer. Ahí va. Y prende fuego a eso, a todo lo que pille. Toma. Ahí está. ¿El árbol sirvió? Nunca quemó un árbol. Parece que no. Parece que son fuertes. Cala, prende fuego a la torre. ¡Y ya! Anda, otra cosa y prende fuego. Antorcha. Pero, ¿usa el fuego de ahí? Ah, igual, coge la antorcha. Mira, pues, mira, creo que ha valido. Sí, parece que vale. Toma lo quema por allí, por si no llega bien el fuego. Yo aquí hice en plan pirómano. Bueno, eso no vale para nada, pero bueno. ¡Qué bola! Sube corriendo y aprovecha el fuego de ahí. Yo creo que no importa ya. Sí, creo que no. Pero bueno, ya está. Hola. Sí, ya no importa. Fuego, todo arde. ¡Oh, espérate! No me va. Me parece. Luchar, ni estoy desperdido. No, vale. Pero por eso, ¿sabes? Pero... Espera, coño. Arde. No, es que la cosa es que el Link. Bueno, igual. Bueno, mira, necesitaba más fuego de todas maneras. Estoy por coger y me prende el fuego. Con una flecha damos por culo. Sí. ¿Quieres? ¡Huella, coño! Usa una flecha. Esto no la uso nunca. Exactamente. Vale. Vale, ¿no que le llega? Prende, ¿no? Ayúdale tú, por si acaso. ¿Quieres? Odio la maldita. Tío, puta la mía. Aprende, ¿no? Vale. Sí, sí. Es que llego a ver si no. No, eso sí prende. Acá. Está bien por allí. No sirve para nada. Sí me da viento. Fui haciendo el tonto un poco con el fuego. Se va a echar vídeo en la torre. La torre de fuego. Se va a llamar vídeo. Ya no puedo saltar otra vez. Vamos. Sube. No te agaches. Creo que estamos allí. Creo que se llega dando vueltas para esto. No. Creo que no. Voy a meter atrás ese fuego. Total, después me. Me da la pegada. Vamos. Si estás parado, no pierdes resistencia. Lo
entonces. A ver, ¿dónde está? Vale, ya está. Ya he visto la entrada. Un poquito más. Flechas normales para que no nos equivoquemos. Y ya es subir, subir. Bien, ya llegamos. ¿Eso se le quita la flecha esta cuando se habilita? ¿La espina? Sí. Oh. No lo sé. No sabría decirte. Porque no hace falta ya. Es que como una vez que estás allá arriba, como te tiras con el paraca ya. Pues por eso yo es que ya no hace falta. Pero se toma por culo, Leo. Da igual, pues hay otra cosa. Y hay otra. Venga, la gotita. ¡Tan! Esa es trampa. Esa es más grande. ¿Te das cuenta que vamos desbloqueando terreno más grande que el anterior? Sí, y no me gusta. No es que no me guste, es que es como que vamos a llegar a un punto que vamos a desbloquear todo el mapa. Oye, ¿qué hay? Coño, pero si, coño, habéis puesto justo donde está el templo. ¿Qué puntería tengo? Bueno, el templo de la ciudad. Tira montaña. ¿Hay algún templo por ahí escondido que no hayamos saltado? Pues está medianamente cerca, voy. Ahí en un momentito y ya está. Sí, después te vuelves a subir aquí con el transporte. Pues por eso. Pero creo que yo no veo ninguno. No. Fíjate. Nah. Pues... por allí sí, el camino más recto, ¿verdad? No. ¡Ah, mira! ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Sí, no me gusta! Sí, que después tiene... una hilita para abajo. Está aquí otra hilita. Sí, que son de pegarle a un guardián chiquitillo. Y aquí otra hilita. Que este no podemos ir todavía porque no. Necesitamos. Espera. Pasa de él. Lo dejo ahí ahora. Lo dejamos ahí apuntado. Y ya está, ¿no? Por sí. Adelante. Una catarata. Zona de bicho. Eso es porque muero. Por ahora, esa va a tener que esperar bastante, la verdad. Porque es el desafío extremo. Si no lo consiga. Una arma tocha. Dos o tres armillas tochas. Sí, está. Vamos, que todavía va nada. En pocas palabras. Porque el santuario se haya... de la ciudad. Vamos a gastar... el mandoble. ¿Están cazando? Sí, quieren pegar al gorrinillo. No ve. Nada. Ole. Toma. Ya está. Madre mía, te dejas de seguir dándole. ¿Para qué? ¡Míralo! ¿Se cree Link? ¿Se cree tú? Haciendo ataque cargado. ¡Oh! ¡Está ciego! ¡Oh! ¡Con la pedazo humilde que tiene, está ciego! Está muy obsesionado con su... con su bicho de esto, con su... con su gorrino. Ahí está. Míralo tú, hombre, ya se ha librado. Bueno.
Claro. Está muy loco, está ahí caminando en círculo. Vamos a dejarlo. Me da ganas de no dejarlo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Por qué tan movido? Tragan por detrás. Sí. Oh, no has conseguido ayudar a este tío. No. ¿Lo estás solo tú? Está tonta, tonta. Eso es porque la han matado. Ah, pero vale. Creo que así no te dan cosas. ¿Ves? Buscando trufa. Si lo hubiera ayudado antes de que eso, te da lo típico, una comida, lo que pille. Y hace igual. Para. No te da tampoco nada. Porque lo han matado. Uno durmiendo. O venga a las dos chicas estas. Que la azada es un palo de esto de mierda. Caca, caca. Me toma la horca. Es que no me gustan los mandobles. Sí, es que hay mierda ahí para poder. Y una bellota. Está lleno de bichos. Fregona. Sí, una fregona. Oh, voy a fregar el suelo con vuestras caras. Estás desviando. Es que hay ahí. Ah, que es lo que tiene el juego, que te distrae. Pero eso se me hace una cara. Que te friego las caras. Porque me hace gracia. Toma. Y vamos a tirar. Un palo de esto. Es una mierda, ¿eh? Sabíamos lo fuerte que era el bicho que usaba. Quito una basura. Bueno, ahora ya sí. Y todas esas tonterías que estamos cogiendo ahora sirven para mejorar la arma, para hacer pociones con ella y esas cosas. También sirve para vender, que alguna cosa se puede vender y ganar bastante dinerito dentro de cabe. Creo que me desvío ligeramente de la entrada principal. Aquí había un tío que te decía no sé qué tontería. A ver, este va. Este es un viajero. Vale. Oh, mira, aquí es donde está nuestra casa. Nuestra futura casa.
aquí con el tío. Está derrubando la casa. Quiero comprarla. Está aquí atrás, ¿no? Atrás el... Ah, aquí está. ¿Quieres? Quiero comprarla. Puedo pagar. Bueno, yo decía que puedo pagarte no ahora, sino en plan con el tiempo. Realmente será lo que iba a decir, realmente. Eso no está a 30 árboles. Catar a 30 árboles no dan los 50.000 estos de ahí, ¿eh? Pero me sirve para recolectar manzana. Calita manzana. Me ha roto la azada. ¿Qué vieron? No, me la puedo. Poco de martillo. Aquí había otro martillo. Sí, aquí había otro. Tenemos dos martillos. Y bueno, pero antes de terminar el vídeo, vamos a cocinar un poquito, para que no lo habéis visto nunca cocinar, realmente. Y esto. Así. Bueno, sí, se habéis visto cocinar el primer capítulo. Pero vaya, esto es lo que íbamos a hacer fuera de cámara, básicamente. Para reponer esos corazoncitos que tengo aquí. Y bueno, aquí junto a nuestra futura casa, despedimos este capítulo. En el capítulo que viene, pues miraremos qué hay ahí y seguiremos con la historia. Pero hasta entonces, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda: Breath of the Wild. Y lo dicho, hasta entonces, adiós.